¿De verdad que no quiere un cortado? No, no, de verdad, gracias. Bueno, muchas gracias por venir, porque sé que desde que lo nombraron alcalde está usted muy ocupado, pero como comprenderá, este no es un asunto para hablarlo por teléfono. Ya, ya, vamos, que va usted a hablarme de mi sobrino, ¿verdad? Pues sí, de ese del que usted con tanta vehemencia nos insistió que lo pusiésemos a trabajar en este negociado. No, sí, yo sé que Tanausú tiene problemas en el trabajo, ¿vale? Mi hermana me llamó hace poco y me contó algo, pero quiero saber exactamente qué ocurre. Así que quiero que me diga la verdad, sin tapujos. Dígame, ¿qué? Es un gandul, ¿verdad? No, todo lo contrario. Es demasiado activo. No entiendo. A ver, le voy a ser franco. Tanausú tiene serios problemas de adaptación a su puesto de trabajo. Las tareas que se le han encomendado, pues, han dejado un sabor que de muy mal gusto. No, no, sí, yo me lo imagino, pero claro, como es el hijo de mi hermana, pues tenía que colocarlo en algún lado. El caso es que Tanausú siente un gran interés por su trabajo en la administración pública. No para de repetir que este trabajo precisa de un gran sentido del deber y de la entrega. Vaya, pues esto sí que no me lo esperaba. No, no me lo esperaba de mi sobrino, pero entonces, ¿cuál es el problema? Su sobrino se niega a asumir los procedimientos tal y como están establecidos, amparándose en no sé qué sentido de la racionalidad, y quiere flexibilizar sistemas organizativos perfectamente estructurados, pensando únicamente en el bien del contribuyente. ¿Qué? Vale, eso es terrible. Ha llegado a atender a varios contribuyentes después del cierre de la ventanilla de atención al cliente. Sinceramente, don Domingo, si no estuviese ahora mismo maltrecho en una camilla, me vería obligado a poner de patitas en la calle. ¿Cómo dice? ¡De patitas en la calle! Si no fuese por el inapelable motivo de que está hecho polvo, yo lo pondría de patitas en la calle, por muy sobrino suyo que sea, señor alcalde. Espera un momento, ¿pero qué le pasó a Tanausú? ¿Está herido? ¿Ha sufrido algún accidente? Bueno, sí, hasta hace un rato estaba ahí en el archivo, en una camilla que habían traído los de la ambulancia. Más tieso que un gato de porcelana, entubado y con las costillas rotas. Al menos se ha refrenado un poco ese ímpetu que tenía en el trabajo, porque es que su sobrino no tenía medida. O bien quería revolucionar todos los sistemas organizativos de este lugar, o bien pues se queda ahí reposadito sin apenas respirar. ¿Pero qué le pasó? ¿Acaso eso es importante? ¡Por supuesto que es importante! Todo empezó con un formulario. Mucha gente piensa que al venir aquí y solicitar dos certificados iguales, basta con presentar un solo formulario. No es así. Un formulario, un certificado. Está muy claro. Su sobrino dio dos certificados a un contribuyente a cambio de un solo formulario. Nos tuvimos que reunir varios funcionarios de base y le dimos una paliza. ¿Qué? ¡Oh, pero no se preocupe! Porque cogimos al contribuyente antes de que se fuera y conseguimos que presentase otro formulario por el segundo certificado. Ahora todo está en orden. Es muy importante que coincida perdone, la navegación... Perdone, perdone, perdone. ¿Pero me está diciendo que usted, junto sí. a otros funcionarios, le han dado una paliza a mi sobrino? Sí, así es. Bueno, disculpe porque no estoy acostumbrado a que me interrumpan. Digo que es muy importante que coincida la numeración de cada formulario con la numeración del certificado pero, que pero, se entrega... Pero un momento, pero... ¿Y por qué le han hecho algo así a mi sobrino? Ya se lo he dicho, dio dos certificados a cambio de un solo formulario. ¿Uno solo? Me refiero a... ¿Qué le han hecho a mi sobrino? Ah, se refiere a eso. Bueno, él estaba en su mesa y nos acercamos unos cuantos, le dimos una paliza, pues le metimos la cabeza ahí por la ventanilla... ¿A través del cristal? No me acuerdo, don Domingo. O sea, vaya interés morboso que tiene usted por los detalles. O sea, se trata simplemente de entender que, bueno, que su comportamiento en el trabajo pues no era el más adecuado. Ay, ¿de mí qué le digo yo ahora a mi hermana? Pues dígale que si lo hubiese castigado, como Dios manda cuando le viene ese ímpetu que él tiene, pues ahora mismo no estaríamos en estas circunstancias. Oiga, usted está muy loco. No, estoy muy enfadado porque he tenido que cerrar la ventanilla de atención al público 15 minutos antes para que los de la ambulancia puedan recoger el cuerpo maltrecho de su sobrino y llevárselo del archivo. ¡Pero todo esto es absurdo! Lo es. O lo sería... ¡si fuese verdad! ¡Ah! Ay, estaba bromeando. Yo que tengo un sentido del humor como muy peculiar, pues seguramente debido a todo el tiempo que llevo aquí en este oficio. ¿En serio? Sí, oh. Le estaba tomando el pelo. Ay, Dios mío, gracias a Dios. No cerré la ventanilla 15 minutos para que los de la ambulancia se llevaran a su sobrino. ¡La cerré toda la mañana! ¡Ah! Ha 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 ha